Estamos para presentarles ahora una historia que es muy conmovedora, pero antes de dar pie, quiero hacerle una pregunta, Vivian. ¿Qué estaría dispuesta usted a hacer por sus hijos? Todo. Y creo que una madre haría todo por sus hijos. La triste realidad de María Eugenia es que ella se preocupa cada día por qué van a comer sus pequeños. Exacto. Tiene 18 años, es muy jovencita, madre joven. Tiene un bebé de 11 días de nacido, Edmundo. La vida la ha golpeado muy duro y ahora necesita nuestra ayuda. Y por eso nosotros quisimos contarle esta historia. Así que presten mucha atención, por favor. Siento mal, la verdad, por no poder darle a mis hijos lo que una madre le da. Hemos llegado hasta la casa donde vive María Eugenia. Ella es madre de dos niños. Su pareja la abandonó cuando ella se encontraba embarazada. Hoy día, ella necesita de la ayuda de la población. ¿Cómo está viviendo ahora? Voy y busco, pido ayuda a alguna gente que conozco para que me ayuden para darle de comer a él, conseguir para su leche o su pañal. ¿Cómo se encuentran de salud sus hijos? Mi hijo ahorita está mal, está con fiebre. Y necesito medicamento para que él se sane por lo que está con fiebre. Y no le pasa. Ya va 2 días así con fiebre. ¿Y el papá de los niños? El papá de los niños no sé nada de él, se fue. No me ayuda. ¿Él la dejó cuando usted todavía estaba embarazada de ese otro bebé? Sí. Ella solamente tiene su cama, su habitación prácticamente vacía. Ella ha podido acomodar sus cositas, como ser solamente su ropa, como ha podido. Solamente cuenta con su carro del bebé, su ropa, sus colchas. ¿Usted cómo se encuentra? Usted también está delicada ahora. Ah, sí, yo estoy mal. Mi herida todavía me duele. ¿Su niño mayor no tiene ya qué comer? A mi hijo, el mayorcito, ya no tiene. Ahorita no sé, voy a salir para llevarlo a desayunar, para buscar. ¿Dónde va a salir? ¿Qué va a hacer? Voy a ir a ayudarle a una señora. A ver si salió para hacerlo almorzar a él. Así es como sale todas las mañanas María Eugenia junto a sus dos pequeños. Ella sale a buscarse la vida y tratar de conseguir algo de dinero para poder sustentar la alimentación de sus niños.